entrando. Ah, bueno, bueno. O sea que entra por él. A ver, habíamos hecho un resumen respecto de tu vida, de lo sacrificado que has sido, de la tarea que vos hacés como trabajadora de casas particulares, de tus chiquitos de 4 y 9 años, de la carrera artística, de a dónde llegaste. Y en un momento, en una nota que leíamos repasando tu vida, se decía que no te había pagado Netflix. Y queríamos saber, hablar con vos para saber si esto era verdad o no. No, a mí me pagaron. Gracias a Dios, estoy muy, muy contenta por lo logro. Y sí, estoy muy conforme con todo, así que un buen resumen, así que ahí está. Bien, ahora, Yanina, ¿le puedes contar a la gente que no vio la película y que no conoce tu vida quién sos, a qué te dedicas y cómo llegaste a la actuación? Mi vida es día a día laburando, ¿no? Como siempre, soy empleada municipal. Me quedé en el lugar de mi mamá, entonces seguí trabajando y bueno, en mi pueblo se dio la oportunidad, ¿no?, de venir personas a conocer y hacer un poco de cine, porque acá no hay, ¿no?, un casting o algo. Entonces me suelo conocer a Macarena Sarneski, a María Laura Berch, me conocen y bueno, a través de revista y charla se formó esto, ¿no? Que no pensé llegar tan lejos, porque la emoción que me da. Yanina, ¿vos habías hecho algo de actuación antes? No. O sea, es innato. O sea, te mandaste a actuar porque todo el mundo está ponderando de manera muy positiva y dándote una carrera alentadora que puede terminar vaya a saber dónde. Esta sí es tu segunda película, la de Crímenes de Familia. Sí, sí, estoy muy orgullosa, sí, al llegar a la segunda etapa, siendo tan chiquita, ¿no? Teniendo oportunidades con gente tan grande, tan grosa como Cecilia Roy y todo este equipo tan grande que estuvo atrás de cámara, ¿no? Y el director, por su confianza, ¿no? ¿Y cómo llegaste y al papel? Yanina, ¿cómo llegaste a un papel tan preponderante en la película? Y no, creo que también va por lo que uno ve, ¿no? Y la confianza, va por todo primero la confianza y mostrar un poco lo que uno aprende de a poquito, ¿no? Yanina, y vamos a contarles para quienes... ¿Escuchás ahí? Le entró una llamada. Ahí está. Para los que no vieron la película, uno de los personajes principales también tiene que ver con un niño. ¿Y qué es tu hijo? ¿Cómo fue compartir? Porque en la vida real es tu hijo, en esta ficción también. ¿Cómo fue compartir eso con él? A mí, por ser mamá, y es una emoción muy grande, ¿no? Sabiendo que era una personita que no necesitó mucho ahí, sino que se estrenó, ¿no? Y sabiendo que estaba capacitado con personas muy especiales, ahí atrás de cámara y el equipo, con mucho amor, entonces estoy muy agradecida al trabajo que hizo, ¿no? Que llegó a esto, ¿no? Muy agradecida por todo lo que me... A ver. ¿Y cómo es tu vida? ¿Puedo saber cómo es tu vida hoy? Porque mucho se habló con esto que te decía Guillermo y que vos acabás de aclarar, pero vos sabés que en su momento, bueno, hace pocos días, en realidad el fin de semana, se habló que no, tu hijo no había cobrado absolutamente nada, que vos tampoco, ahora vos decís que sí cobraste este dinero, pero como no tenés un celular que te iban a dar desde la municipalidad, creo, hace 9 meses, que no tenés internet en tu casa. O sea, no tiene internet y no pudo ver el estreno de su propia película. Sí, le prestaron una computadora, tengo entendido, ¿no? Para que la veas. Sí, a lo que voy, los dos cobramos al mismo tiempo, nos pagaron y ahí, ¿viste? Muy bien, hasta acá dejo esto y aclaro que yo sí tenía un celular, lo que pasa con cuestiones de laburo se me cayó, me rompió, bueno, entonces como viste ahí, pero sí, siempre tuve celular y bueno, unos días nomás, unos meses que se me complicó un poco para conectar de nuevo con mis contactos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, recibí este regalo, así que...
Seguro. Esto me aclaró, que siempre tuvo un celular y contacto con todos. Bueno, Yanina, aclarado esto, te deseamos lo mejor. ¿De dónde salió entonces este rumor? Perdón, ¿eh? Sí. Lo dejamos ahí. Estoy muy agradecida por la sucesión de la película, ¿no? Que estoy muy agradecida trabajando con ese equipo tan grande ahí y sabiendo que son tan famosos, ¿no? Por ser tan chiquita yo y estar con gente tan grosa y sabiendo que son personas que tienen mucha carrera y tienen una experiencia tan como cámara, como fuera de cámara, tienen ese amor y esa humildad, ¿no? Seguro. Gracias. Está bien que lo